En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. La liturgia hace memoria de San José Obrero, patrono de todos los trabajadores. Así que oremos por todos los trabajadores del mundo, de manera especial una oración por tantos que son explotados, mal pagados, por tantas personas que deambulan también por las calles buscando un trabajo digno y justo. Nuestra oración, nuestra cercanía por todos los trabajadores del mundo. Nos piden que oremos también pidiendo por el eterno descanso de Barbarita Torres. Y oramos, por supuesto, por todas sus intenciones y necesidades. Leemos las peticiones y los comentarios que nos dejan en las redes sociales y con gusto oramos por sus intenciones. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, creador del universo, que has querido que el hombre colabore con su trabajo al perfeccionamiento de tu obra y al bien de sus hermanos. Por intercesión de San José y ejemplo suyo, concédenos comprender y realizar la misión que nos has encomendado aquí a cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme el uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Ellos, pues enviados por la iglesia y provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se unieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, para celebrar la Eucaristía. Una buena oportunidad para orar por todos los trabajadores del mundo, para agradecerles por todo lo que hacen en la construcción de un mundo mejor. Continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en los últimos días nos hemos dado cuenta que los discípulos han empezado a anunciar la buena noticia más allá de los contextos culturales y religiosos de su pueblo. Se han encontrado con pueblos con tradiciones religiosas diferentes, con culturas distintas, y eso les ha traído
nuevos retos, nuevos desafíos que han tenido que afrontar. Hoy se presenta el tema de la circuncisión. Algunos discípulos querían que a otros pueblos, que aquellos pueblos que no pertenecían a la cultura ni la religión judía, tuvieran que ser circuncidados para poder pertenecer al proyecto de Jesús, para poder unirse a la comunidad de los cristianos, a la familia de Jesús. Otros discípulos, inquietos por esta situación, van a Jerusalén para reunirse con los discípulos y allí plantear esta situación que se les está presentando. Un bonito ejemplo de trabajo, de iglesia, un bonito ejemplo de comunión, un bonito ejemplo de esfuerzo por trabajar juntos, por orar y dejar que el Espíritu Santo los ilumine. Mañana leeremos la segunda parte de esta historia y veremos las conclusiones a las cuales llegaron estos discípulos. Volvemos a leer el texto del Evangelio de San Lucas, el que leímos el domingo pasado. La liturgia nos lo trae hoy una vez más. El texto que llamamos el texto de la vid verdadera, donde Jesús se compara con una vid. Para aquellos oyentes, la vid era muy importante. De hecho, en algunos textos del Antiguo Testamento aparece esta figura, la memoria de la vid, para hacer referencia a la tradición, a la fuerza y también para identificarse muchas veces con ella, como lo hace Jesús en esta historia que hemos escuchado. Jesús se compara con la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice Jesús. Y nos enseña una realidad sencilla que cualquier campesino, que cualquier persona puede entender. La rama, para poder producir frutos, debe permanecer unida al árbol. La rama, lo sabemos muy bien, separada, muere, no produce frutos. A eso estamos llamados, a permanecer unidos a Él. Solo si permanecemos unidos a Él, podemos producir frutos, frutos abundantes, frutos de vida. Dice el texto además que Él poda aquello que impide que produzcan frutos. Él poda aquellas ramas, aquellas hojas que estorban, que impiden que la rama produzca frutos. A eso estamos llamados también nosotros, a podar de nuestra vida aquellas actitudes, aquellas situaciones, aquello que impide o limita que produzcamos frutos abundantes. Permanezcamos unidos a Él con la certeza de producir frutos, con la certeza de que esto nos llevará y nos garantizará vida eterna. Que el Señor nos ayude a producir frutos, frutos abundantes. Continuemos con la celebración.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre y la mujer. Lo hemos recibido de tu generosidad, ahora lo presentamos. Que él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre y la mujer. Lo hemos recibido de tu generosidad, ahora lo presentamos. Que él sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de toda bondad, acepta los dones que te presentamos en esta fiesta de San José Obrero, y haz que esta Eucaristía sea para nosotros fuente de vida cristiana y salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, desde esta casa les deseamos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En casa no podemos comulgar de manera sacramental, hagámoslo de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas de tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús. Terminemos dando gracias al Señor. Que el amor que nos has manifestado al hacernos partícipes de esta Eucaristía sea para nosotros, Señor, el estímulo para cumplir con nuestras obligaciones diarias y la razón profunda de nuestra paz interior. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Podemos permanecer en la paz del Señor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.